Hola, muy buenas tardes. Son las 6 menos 10 de la tarde, una hora menos en Canarias. Comienza la rueda de prensa que ofrece el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el doctor Fernando Simón. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias a todos. Bueno, hoy, a medida que nuestra epidemia evoluciona favorablemente, nos va interesando más la situación en el resto del mundo. No solo por saber cómo están, sino también por saber los riesgos a los que nosotros nos podemos enfrentar en el futuro a partir de los movimientos de personas. Para valorar eso, vamos a poner un mapa que ha generado el Centro Europeo de Control de Enfermedades, desde que está situado en Estocolmo, en el que podemos apreciar la diferente incidencia. La incidencia es el número de casos, en este caso por cada 100.000 habitantes, de forma que podemos comparar la situación entre los diferentes países, y vemos cómo ahora mismo tenemos dos grandes focos. Uno es América, que como pueden observar tiene un color en general más oscuro que la mayor parte de los otros continentes, y luego tenemos una parte que es en Oriente Medio, Oriente Próximo, y Rusia, con algún país europeo, como se puede observar en Suecia o Reino Unido, que también están más oscuros en el mapa y por lo tanto implica que tienen mayores incidencias. Este mapa es lo que ahora mismo nos ayudaría a nosotros a entender de dónde podrían provenir los riesgos, pero debemos valorarlo con mucho cuidado también, porque la incidencia que se puede registrar en los países depende también de la capacidad para diagnosticar. Un país que es capaz de hacer un número mayor de muestras diagnósticas, un país que busca más, va a notificar en general más que uno que busca menos. Y por lo tanto, aunque esto nos da una idea clara de cómo está evolucionando la epidemia a nivel global y los puntos en los que todavía están en una fase de incremento de la pandemia o de la epidemia, todavía tenemos que valorarlo con cuidado porque no tenemos claro en qué países se busca mucho y en qué países se busca poco. Sin embargo, es cierto que nos ayuda mucho. Con este mapa vemos que España está entre los países que ahora mismo, según esta división que hacemos en cinco categorías diferentes, en cuatro categorías diferentes, el azul es que no se dispone de datos, vemos que España está entre los que mejor situación parecen tener. Esta situación en España se observa cómo evolucionó a lo largo del tiempo y cómo estamos ahora en las gráficas que nos van a presentar ahora. Aquí aparecen. Como ven, esta es la evolución de la epidemia en España. Ven que al final de la gráfica hay un pequeño corte. Es el momento en el que se cambió al nuevo sistema de vigilancia, desde el día 11 de mayo, en el que se ha hecho un esfuerzo muy importante por diagnosticar más, mejor y, sobre todo, más rápido. Ese esfuerzo es lo que está haciendo que ahora mismo la curva, aunque sigue bajando, no haya bajado tan rápido como venía bajando en los días anteriores. Y eso vamos a ver lo que significa en realidad en una ampliación de esa última parte de la curva, que si nos la pueden exacto. Esta es una ampliación de la última parte de la curva que veíamos, en la que se observa que hasta el 40 y tantos%, dependiendo del día, entre el 40 y el 45% de los casos que se diagnostican ahora son casos en asintomáticos, que surgen a partir, en los primeros días de esta curva, a partir de cribados en grupos concretos, pero también, y eso más en los últimos días, a partir de cribados en contactos de casos asociados a posibles brotes o a posibles agrupamientos de casos en los que se testan no solamente a los casos, sino en muchas situaciones a todo el grupo de personas que viven o que conviven con ellos a su alrededor. Entonces, como pueden ver, si elimináramos los asintomáticos que habitualmente no se hubieran detectado en los sistemas de vigilancia previos, el descenso hubiera sido mucho más acusado del que hemos observado. Pero ahora nos interesa esto, ahora nos interesa detectar cuantos más infectados mejor. Estos son casos detectados por prueba PCR, es decir, personas que tienen virus en el organismo. No sabemos si el virus es viable o no, porque depende de cuándo han sido infectados y si han desarrollado o no anticuerpos para saber si el virus puede transmitirse a otros o no. Pero en general, esto es lo que buscamos. El objetivo final sería, obviamente, que no hubiera casos, pero si pudiéramos identificar cada vez menos casos activos y cada vez casos más leves, que es una de las razones, esta es una de las razones por la que últimamente en algunos foros se está hablando de que el virus parece ser menos grave, una de las razones es que estamos detectando casos antes,
con sintomatología clínica más leve porque se detectan antes, pero también porque estamos detectándolas en grupos de menor riesgo, personas más jóvenes y en muchos casos asintomáticos o con síntomas tan leves que no han percibido que los tuvieran. Esta es la situación en España y con estos conceptos en la cabeza les doy los datos de transmisión o de datos de diagnóstico a día de hoy. A día de ayer, perdón, se notificaron 76 casos diagnosticados ayer y con diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 7 días, 171 personas. Esta cifra va hacia abajo. Es cierto que los datos ayer y antes de ayer podían ser engañosos por el fin de semana, pero lo cierto es que esta cifra va progresivamente, de forma lenta pero progresiva, van descendiendo. Eso se puede comprobar también cuando en los datos que se publican en la página web del Ministerio se observa que en los diagnosticados con fecha de inicio de síntomas los 14 días antes también van descendiendo progresivamente. De los alrededor de 900 que se notificaban durante los primeros días de la semana pasada, los primeros días de esta semana estamos notificando alrededor de entre 700 y 800, siempre por debajo de esos 800. Además, se han notificado con fecha de defunción en los últimos 7 días 25 personas que han fallecido. Es decir, la evolución es buena, seguimos teniendo todavía personas que van falleciendo. Sabemos que el número de personas que hay ingresadas en las unidades de cuidados intensivos, los que tienen mayores probabilidades de fallecer, son cada vez menos. Ahora tenemos ya 352, si no recuerdo mal, la cifra del viernes pasado. Ayer fallecieron 25, pero progresivamente hay menos probabilidad de encontrar fallecidos y esta cifra es progresivamente menor. Yo creo que con esto, con las ideas de que España ahora mismo está en una situación muy favorable, está entre los países con menor transmisión, entendiendo que ahora tenemos que jugar con variables diferentes a las que estábamos jugando cuando estábamos en el periodo pico de la pandemia, en los que el peligro potencial de viajeros era menor porque teníamos una incidencia muy importante en España. Ahora esto ha ido cambiando y ahora tenemos que pensar en otro tipo de variables, en otro tipo de acciones. Y con esto, sin más, yo creo que podemos pasar a las preguntas. Muy bien. Redacción Médica pregunta sobre el comunicado que ha hecho la Universidad de Oxford, que sugiere que un fármaco barato y ampliamente disponible, llamado dexametasona, ayuda a evitar la muerte de algunos de los pacientes más graves de COVID-19. ¿Cómo se ve en sanidad este avance? ¿Valora aplicarlo a los pacientes de nuestro país? Es algo por lo que también pregunta Cibio. ¿Qué opina de los resultados sobre la dexametasona que ha anunciado la Universidad de Oxford a través de una nota de prensa? Bueno, este resultado de la Universidad de Oxford forma parte de un gran estudio, se llama Recovery, si no me equivoco. Creo que recordarán un estudio que mencionamos hace unas semanas que había realizado la OMS, en el que en uno de los brazos del estudio se estaba utilizando la hidroxicloroquina como un posible medicamento que podía prevenir la transmisión de la enfermedad. Este es un estudio de similares características, en los que uno de los brazos es la dexametasona, que es un corticosteroide, es un medicamento que es frecuente para el tratamiento de muchísimas otras enfermedades y en España se utiliza, igual que en otros países, para tratar muchas otras enfermedades. Este medicamento ya se ha utilizado en muchos países de forma, digamos, compasiva, es decir, es un tratamiento sintomático más bien, pero es cierto que el hacer un ensayo clínico que nos garantiza o que nos prueba que este medicamento tiene un efecto beneficioso es importante. Esto confirma las hipótesis que había de que su uso podía reducir la letalidad. Eso es importante. Afortunadamente, en muchos pacientes ya se había utilizado, pero lo cierto es que esto incita a utilizarlo más. En todo caso, lo que les digo siempre, hay que ser prudentes. Los resultados del estudio hay que leerlos con cuidado porque probablemente son resultados muy sólidos, pero en ciencia los resultados de un único estudio, si no tiene una solidez muy, muy importante, no suelen ser suficientes como para garantizar los resultados.
En este caso, por lo que he leído rápidamente, no he tenido tiempo de leerlo en detalle, sí que parece que los resultados son buenos y que, por lo tanto, el uso de la dexametasona podría estar avalado. En todo caso, nuestra agencia del medicamento tendrá que valorar los resultados y proponerlo o no para el tratamiento del coronavirus. Cibio, por cierto, añade esta otra pregunta. La Sociedad Española de Sanidad Ambiental y la Sociedad Española de Salud Pública emitieron hace unos días un comunicado sobre el uso de sistemas de aire acondicionado. ¿El Ministerio va a establecer algún protocolo o recomendación sobre el uso de estos sistemas, especialmente en espacios públicos cerrados donde puede haber muchas personas, como centros comerciales, por ejemplo? ¿Qué recomienda el CAE sobre el uso de sistemas de aire acondicionado durante el verano? Bueno, en el Ministerio hay diversas unidades. Una es la Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral, que son los que tienen que hacer la evaluación de este tipo de recomendaciones. Si hay alguna recomendación a hacer en este sentido, se hará desde el Ministerio. Poco más tengo que decir. No es un área de especialización dentro del equipo del CAES y, por lo tanto, nosotros nos apoyaremos en lo que los expertos del Ministerio en esta área concreta planteen. Servimedia y Antena 3 preguntan sobre la vacunación de la gripe. Antena 3, ¿qué efectos tendría adelantar la campaña de vacunación sobre la epidemia del COVID-19? En caso de que se plantee adelantar la vacunación de la gripe este año, ¿se debería vacunar no solo a ancianos o niños, como normalmente se recomienda, sino a toda la población? Servimedia pregunta acerca de ello, si se adelantará finalmente la vacunación de la gripe, ¿cuándo podría comenzar la campaña? ¿Pueden las campañas farmacéuticas afrontar el reto de suministrar muchas más dosis y antes de tiempo, porque hay que tener claro qué virus de la gripe es contra el que hay que inmunizarse? Bueno, voy a empezar con la última parte porque es quizás la más rápida de responder. La composición de la vacuna de la gripe de cada temporada se establece en base a los virus circulantes de la temporada anterior y en los virus circulantes en el hemisferio contrario, en este caso en el hemisferio sur, en la temporada previa. Todo esto se discute y se decide y se hace una propuesta de vacuna hacia el mes de febrero, finales de febrero, primeros de marzo, y esa propuesta de los componentes que tiene que llevar la vacuna es la que a partir de ese mes se empiezan a fabricar las farmacéuticas, las industrias que fabrican las vacunas. Por lo tanto, no hay que esperar ahora mismo a conocer el virus de la gripe que tiene que estar dentro de esas vacunas, las diferentes cepas que se incluyen en la vacuna. En cuanto a los efectos de la vacunación de la gripe en la evolución de la epidemia de coronavirus, la vacunación de la gripe no afecta a la epidemia de coronavirus. La vacunación de la gripe lo que nos permite es poder reducir el número de personas de alguna manera, porque la vacuna de la gripe tiene un efecto importante en la reducción de las complicaciones que produce la enfermedad, reduce también, un poco en menor medida, pero reduce también la transmisión y, por lo tanto, lo que tendremos es menos casos de gripe. Y, por lo tanto, el problema de discernir entre coronavirus y gripe o el número de personas a los que tengamos que hacer las pruebas que no tengan gripe y, por lo tanto, puedan tener más probablemente coronavirus, será menor. Eso es lo que nos interesa de vacunar a la gente contra la gripe, que haya menos casos globales compatibles con gripe o coronavirus. Por lo tanto, adelantar la vacunación de la gripe puede ser interesante desde ese punto de vista. El problema que hay en adelantar la vacunación de la gripe, creo que lo comentamos ayer, es que la vacuna de la gripe, a medida que la infección se produce más tarde respecto al momento de la vacunación, en algunos años, en algunos estudios, ha parecido demostrar que reducía la eficacia de la vacuna. Por lo tanto, se intenta ajustar siempre un poco la fecha de vacunación con la fecha probable de inicio de la epidemia. Esto no es una evidencia muy sólida en lo que se basa. Hay evidencias de algunos estudios, pero lo cierto es que no hay una evidencia excesivamente sólida, pero sí que es cierto que la evidencia apunta cada vez más en esa dirección. En todo caso, ahora mismo habría una posible razón para adelantar la vacunación un poco, alguna semana, y habrá que valorarlo. También hay que considerar que el iniciar la vacunación de la gripe en un momento u otro también depende de otros factores. Depende de que las empresas farmacéuticas, las empresas fabricantes de la vacuna, puedan disponer de la cantidad suficiente que se propone para vacunar en todos los países y dispongan de ella en el momento adecuado.
En principio, la cobertura, la recomendación de vacunación en España es para mayores de 65 y algunos grupos vulnerables concretos. Pero lo cierto es que estos son los grupos de especial interés, pero de forma genérica se recomienda vacunarse a toda la población y a nivel europeo progresivamente se tiende hacia esa recomendación. Pero el objetivo claro que no debemos dejar de lado en ningún momento y que debemos de garantizar es la vacunación a los grupos vulnerables y a los mayores de 65. Si se va a recomendar la vacuna a toda la población o no, es una cuestión que se tiene que discutir en la ponencia de vacunas, teniendo clara toda la evidencia relacionada con la propia gripe, pero también en relación con la epidemia de coronavirus. Cuando la ponencia haya tomado una decisión al respecto y se valore en los diferentes grupos que tienen luego que evaluar esa decisión, pues se tendrá una respuesta concreta. Sobre los datos de nuevos contagios de las últimas horas, News Diario pregunta si hay 42 casos en Madrid, de dónde son, en hospitales, residencias, llegadas en aeropuerto. La Comunidad de Madrid ha notificado con fecha de diagnóstico de ayer 42 casos. Pero lo cierto es que en los últimos siete días, no en uno como ayer, con fecha de inicio de síntomas, en esos 7 días se ha notificado 50. Es decir, el número de esos 42 casos no son todos infectados ayer, han sido infectados en días previos, no sabemos exactamente en cuál de esos 42, sabemos que en los últimos 7, con fecha de inicio de síntomas, en esos últimos 7 solamente ha habido 50. En todo caso, no tenemos ahora mismo detalle del lugar donde se han infectado estos 42. Sí que sabemos que alguno de ellos se debe a uno de los brotes que hay en Madrid, recordarán uno asociado al Hospital Gregorio Marañón, y otros pueden ser de diversos tipos, pero no tenemos ahora mismo el detalle específico. Por lo tanto, no puedo aportarles mucha más información. No sé si la Comunidad de Madrid a lo mejor dará algún detalle más. Diario 16 le pregunta, el encierro en las residencias de mayores está generando muchos problemas físicos y cognitivos en las personas mayores, especialmente en centros residenciales donde no hay jardines ni espacios para caminar. ¿Para cuándo podrán los mayores sanos de la residencia salir a la calle? Saben que muchos viven a estas alturas el encierro como si fuera un castigo injusto. Yo creo que el domingo entramos en nueva normalidad y en principio deberían de poder salir de la residencia sin ningún problema. El hecho de que no puedan salir ahora, desde luego, es un problema, un hándicap que tienen, eso es evidente. Todas las acciones que se han realizado sobre grupos vulnerables han sido claramente con la idea y en general, a medida que ha ido pasando la epidemia, hemos podido ver que la protección de los grupos vulnerables tiene su efecto beneficioso, pero es cierto que también puede tener algunos efectos colaterales no deseables y algunos de ellos los acaban de mencionar. En personas muy mayores con algún deterioro cognitivo puede incluso agravarlo y en otros se requiere que las personas de cierta edad hagan un cierto ejercicio físico diario y eso en algunos casos ha podido generar problemas que habrá que solucionar y recuperar progresivamente. En todo caso, a partir del domingo seguro que se puede y espero que puedan recuperar rápidamente la forma física o la movilidad que hayan podido perder. Europa Press, doctor, le pregunta, los presidentes de Canarias, Madrid y Andalucía pidieron el domingo al presidente del Gobierno que se establezcan test en origen para los turistas y la presidenta madrileña reclamó un plan Barajas. ¿Están estudiando implantar los test en origen para evitar contagios importados en España? Bueno, el realizar este tipo de test, primero en origen, implica una injerencia en algunas situaciones, pero sí que es cierto que si se prohibiera para venir a España, pues se tendría que aceptar. Pero lo cierto es que este tipo de test no han probado en ningún sitio que se puedan controlar realmente todos los brotes. Alguno se controlará, algún caso se podrá detectar con estos test, pero desde luego no la gran mayoría. No sé si será algo que se implementará, esto es algo que tenemos que negociar con todos los países europeos. No podemos, porque no tiene sentido, imponer nosotros una medida que en otro país europeo nos impone, porque una vez que los ciudadanos entran dentro de la Unión Europea, la movilidad dentro del espacio Schengen a partir del día 21 va a ser como lo era antes, salvo que haya una prohibición expresa de reciprocidad entre países. Por lo tanto,
Si no llegamos a un acuerdo común entre los diferentes países de la Unión Europea, será muy difícil que esto pueda prosperar. Al margen de eso, tenemos que ser capaces de valorar el impacto y la factibilidad de este tipo de medidas. Es verdad que en un país como el nuestro, que recibe habitualmente muchos turistas, este año van a ser menos, evidentemente, pero que recibe muchos turistas, el realizar pruebas diagnósticas a la llegada en los aeropuertos es más de interés, como pueda ser la PCR, es inviable, tanto por los tiempos que cuesta, como por los recursos que requiere, como por el periodo de espera que tienen que llevar los pacientes en estos lugares, y además porque no garantiza en absoluto que uno o dos días después vaya o no a haber casos entre esos que inicialmente dieron negativo. De hecho, ya hay evidencias de lugares donde se hacen pruebas de PCR a la entrada, en algunos lugares donde hay agrupaciones de personas que se reúnen durante un tiempo y que a la entrada se les hacen pruebas y que no han evitado brotes en esos mismos colectivos. Con lo cual, no hay que pensar que eso pueda ser una panacea. Sí que es cierto que podría identificar algunos casos y podría quizás evitar que esos casos llegaran, pero no va a evitar la gran mayoría de los casos. Yo creo que el tema de las PCRs hay que tener mucho cuidado a la hora de proponerlo. Es muy fácil decir vamos a hacer PCR a los X millones de turistas que vengan a España, luego es muy difícil hacerlo. Y un país que recibe, es difícil que los podamos hacer todos aquí, pero un país que envía muchos turistas tampoco es fácil que lo pueda realizar. Con lo cual hay que tener cuidado a la hora de hacer este tipo de propuestas y valorarlas en su justa medida y sobre todo valorar si realmente son factibles o no y si van a tener un impacto real. Si no van a tener un impacto real, pues habrá que tener cuidado con la propuesta. Ahora mismo, hasta que no haya una posición europea, es difícil que nosotros podamos hacer una recomendación en ese sentido, pero habrá que ver cómo evolucionan las negociaciones con Europa y cómo evoluciona la posición de los diferentes grupos que están discutiendo esto dentro de nuestro territorio. Radio Nacional de España dice: los hospitales se preparan por si en otoño viene una segunda onda epidémica. Algunos virólogos no descartan que pueda ocurrir antes, en pleno verano. ¿Qué escenario puede ser más certero en base a los datos que analizan y tienen sobre el comportamiento del virus? Bueno, desde el principio todos tenemos la hipótesis de una posible onda en el otoño que viene. Eso está ahí, tenemos que valorarlo y estamos trabajando y preparándonos todos ante esa posibilidad. Si luego esa onda no llega, puede ser o porque no ha venido o porque la hemos controlado a tiempo. Cualquiera de las dos situaciones son buenas. Si no viene, nos habremos preparado, no habrá venido, bien. Si viene y la hemos podido controlar, perfecto. La otra hipótesis es que una vez que hemos conseguido controlar la epidemia, nos relajemos en las medidas de prevención y de control de la transmisión, que se van a mantener algunas de ellas después del día 21 con el Real Decreto de Nueva Normalidad. Y si nos relajamos más de la cuenta, podría haber un resurgimiento relativamente rápido de la transmisión. Esto además podría haberse agravado si empieza a haber una llegada más importante de viajeros de países de riesgo. Esto podría pasar. No tenemos seguridad, no sabemos si va a pasar o no. Hasta ahora la evolución de la epidemia sigue siendo muy buena, pese al levantamiento progresivo de todas las restricciones de la movilidad que se han ido haciendo, pero no podemos descartar que en un momento determinado haya una relajación excesiva y esto pudiera suceder o que esté asociado, como digo, a esos viajeros. Está un poco en manos de todos que esto no suceda durante el verano. Descartarlo no podemos descartarlo. Lo que sí que sabemos es que ahora estamos detectando de forma muy precoz los brotes asociados a cualquier tipo de ámbito. Se nos puede escapar alguno, por supuesto, pero ahora mismo creemos que estamos detectándolos suficientemente bien y suficientemente rápido como para actuar y controlarlos. Si eso no fuera así dentro de unas semanas, entonces sí que tendríamos un riesgo de transmisión en el verano. Una de las razones por las que en algunos grupos o algunos modelizadores están valorando o están extrayendo modelos que indican una tendencia ascendente en los meses de verano, una es porque puede pasar si hay una relajación de las medidas, pero otra también puede ser por lo que hemos visto hace un ratito con las gráficas que les he mostrado. Un incremento en la capacidad de detección hace que el descenso de esas curvas que estábamos viendo de evolución de la epidemia sea o más lento o en algún momento tenga incluso algún repunte porque se busca mucho más.
Entonces, a la hora de hacer los modelos con los datos obtenidos, parecen encajar curvas que tienden a tener un poco más de incremento. Pero según el tipo de modelos que se realizan, esto se puede corregir. Tenemos que ser cautos a la hora de valorar lo uno y lo otro, pero desde luego tenemos que tener presentes todas las opciones, tanto las que nos dan los modelos de un posible incremento en los próximos mes y medio, como aquellos que no nos dan un incremento hasta el mes de octubre, noviembre, cuando empiece el otoño o invierno. Estamos trabajando desde el Ministerio con las comunidades autónomas en ambas situaciones y esperemos que podamos controlar lo mejor posible ambas, pero no podremos hacerlo sin la ayuda de todos, eso está claro. Finalizamos con esta pregunta de Datadista. La semana pasada se le preguntó por los datos de sanidad, que daban unos 18.000 casos menos que el Instituto de Salud Carlos III, con la serie histórica corregida. Usted comentó que se debía al tipo de prueba con la que se habían detectado. Sin embargo, el Instituto Carlos III ha actualizado las cifras por tipo de prueba y tampoco coinciden. ¿A qué se debe? ¿Y cuándo van a actualizar la serie histórica de fallecidos? Sí, bueno, la serie histórica de fallecidos, yo espero que podamos darle los datos en estos días, esta semana. De hecho, hoy hemos hecho un esfuerzo importante. Creemos que mañana los datos estarán completos o casi completos. Puede siempre haber alguna diferencia marginal respecto al total, pero en estos próximos días es muy posible que los podamos dar ya directamente, quizás a final de semana. No lo prometo, pero desde luego estamos haciendo un esfuerzo muy importante por cerrar ese episodio de los fallecidos, que desde luego a ninguno nos gusta tener esa cifra congelada. En cuanto a los datos, la serie histórica global, el número total de casos, si se fijan en la serie de datos que publica el Instituto de Salud Carlos III, aquellos que hayan accedido a los datos, el Instituto de Salud Carlos III desde el principio publica la serie total de datos que en los diferentes periodos de la pandemia se ha ido mejorando a medida que las comunidades autónomas iban mejorando la notificación al sistema de vigilancia con las fichas individualizadas de cada caso. Durante un periodo de la pandemia, debido al gran retraso que había en las fichas individualizadas, a nivel nacional, para poder hacer un seguimiento de la evolución de la pandemia, se optó por utilizar datos agregados que transmitían las comunidades y que no implicaba completar los datos de cada una de las fichas de los pacientes. Y por lo tanto, ahí empieza a haber ya alguna diferencia, no muy grande, entre lo que propone el Carlos III y lo que da el Ministerio. Los datos agregados que nos daban las comunidades eran aquellos que cumplían la definición de caso, que en principio es aquellos que tienen una PCR positiva. Por lo tanto, asumimos que los datos agregados que nos fueron dando hasta el día 10 de mayo las comunidades autónomas eran casos con una PCR positiva y, por lo tanto, comparables unos con otros. Pero, si se fijan en la serie que publica el Instituto de Salud Carlos III, al desagregar por tipo de prueba, hay hasta 50.000, me parece que son 780 o algo así, 50.700 y pico, cerca de 51.000 casos con ficha individualizada en los que no figura el tipo de prueba que se les hizo a esos casos. Muchos de esos, su prueba será por PCR y, por lo tanto, habrá que incluirlos en la serie de pruebas por PCR. Algunos les habrán hecho otro tipo de pruebas que serán o no concluyentes. Por lo tanto, no habrá que incluirlos en la serie de PCRs. En general, los datos de pruebas por PCR más lo que consideramos que muy probablemente cuando se termine de cerrar esos datos sean pruebas por PCR de aquellos que ahora desconocemos, acabará siendo poco más o menos lo que los datos que hemos publicado en el Ministerio desde el principio van dando. Y de hecho, cuando hemos hecho estimaciones con el Carlos III de cómo podrían resultar las series finales, son prácticamente los mismos datos. Puede haber diferencias marginales que no son realmente significativas. Entonces, el problema está radical, está básicamente ahí, en el tipo de pruebas, y si valoran los cálculos y hacen una estimación de los porcentajes de los que en principio deberían de ser por PCR, de aquellos que se diagnosticaron sin tener ahí marcada el tipo de prueba, pero que se diagnosticaron antes del uso de las pruebas serológicas o de otro tipo de pruebas, y el porcentaje de aquellos que se diagnostican por PCR posteriormente, verán que los datos no son muy diferentes. Es cierto que hay que hacer un ejercicio de estimación, que luego puede haber un poco más de variabilidad de la que ahora podemos pensar, pero las diferencias no son sustanciales. Sí que es cierto que al trabajar con datos más detallados e individualizados,
hay que tener más cuidado a la hora de interpretarlos, porque puede suceder este tipo de situaciones en el que datos incompletos de algunas fichas pueden no permitirnos valorar el resultado real que queremos obtener. En todo caso, ya les digo que esto se está corrigiendo progresivamente y en breve estarán también todas las series completas, esperemos, incluso con el tipo de muestra. Doctor Simón, pues muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias a ustedes.